Hola, mi nombre es Rodolfo Acosta y como fundador y director del ensamble CG, quiero darles la bienvenida a este taller de técnica instrumental actual, así sea virtual, que hemos ideado con el Festival de Mujeres en la Música Nueva y la Filarmónica Joven de Colombia. Como se darán cuenta, hablo acerca de técnica actual y no técnica extendida, que ciertamente es un término más comúnmente utilizado. La razón por la cual hago eso es porque estoy convencido de que sus instrumentos, nuestros instrumentos, son entes culturales vivos. Y como todo ser vivo, está siempre en transformación. Eso significa que esta técnica actual de la cual hablamos es algo que claro que nos puede servir para hacer música nueva, música contemporánea, pero también nos sirve para interpretar de otras formas. Músicas del pasado, de esta misma tradición nuestra académica occidental, así como otras experiencias musicales, como pueden ser improvisación experimental, como pueden ser diferentes tipos de hibridaciones con otras músicas, etcétera, etcétera. En este caso, vamos ciertamente a explorar las técnicas actuales a través de música contemporánea, pero además música contemporánea de compositoras. Eso significa. Que la experiencia será para todos nosotros una especie de triple aprendizaje, porque estaremos explorando estas técnicas actuales, estaremos entrando en contacto con músicas de nuestro momento histórico, pero además músicas de ese universo maravilloso de las compositoras. En este video estaremos con el maestro Eduardo Caicedo y el maestro Juan Camilo Vázquez, quienes nos estarán hablando acerca de percusión. Y electrónica, respectivamente. Espero que lo disfrutemos. Hola, mi nombre es Juan Camilo Vázquez, soy compositor bogotano y les acompaño hoy en mi calidad de intérprete de electroacústica del ensamble CG. Quiero comenzar mi charla preguntándome: ¿Qué es la música electroacústica? Todas y todos hemos tenido contacto con músicas que tienen algún tipo de sonido electrónico. Partiendo desde los Beatles, pasando por Daft Punk y llegando a Jay Balvin, la música popular se ha alimentado de los experimentos que se vienen haciendo desde hace un poco más de 100 años con instrumentos como los intonarumori, el theremin, las ondas martenot, o con aparatos y técnicas propias de la música concreta en Francia en los 40s o en la música electrónica en Alemania en los 50s del siglo pasado. Nuestros oídos ya no son ajenos a las sonoridades de estos instrumentos extraños para nuestras abuelas y su generación, quienes tal vez encontraban en su rico universo tímbrico algo poco orgánico y poco natural. El siglo XX fue un siglo de revoluciones de todo tipo, y sin duda, la revolución que trajo consigo la posibilidad de grabar sonidos y procesarlos ha significado un cambio tremendo en la manera en la que pensamos y escuchamos la música. No nos debe extrañar que todo esto que escuchamos cotidianamente, todos estos sonidos de sintetizadores y máquinas de ritmo, tengan sus raíces en músicas un poco más académicas. Después de todo, las músicas académicas y las populares se han entretejido una y otra vez, produciendo resultados fantásticos y sorprendentes. La música electroacústica es el resultado natural de incorporar a nuestros sistemas musicales los avances tecnológicos de punta del momento y con ellos toda una transformación en la forma de hacer música. Digo que es un resultado natural ya que esta actitud innovadora ha estado con nosotros desde el inicio de nuestra historia musical. No olvidemos que hace solo unos cientos de años los compositores de la época le daban la bienvenida al pianoforte, revolución tecnológica del momento, y a sus posibilidades dinámicas las cuales eran bastante limitadas en su predecesor, el clavecín. De la misma manera, hace un poco menos empezamos a incorporar generadores eléctricos de señal, máquinas grabadoras, micrófonos, reverberadores y muchos otros dispositivos que transformaron definitivamente nuestra manera de escuchar. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver la música electroacústica con la orquesta sinfónica? En Colombia, por lo menos, la relación entre estos dos universos sonoros comenzó siendo muy estrecha. En marzo de 1965, la Orquesta Sinfónica de Colombia, bajo la batuta del maestro Olaf Rots, programó en sus conciertos regulares en el Teatro Colón de Bogotá el estreno del ensayo electrónico del compositor Fabio González Zuleta, la primera obra electroacústica compuesta y estrenada en el país. Rodolfo Acosta nos cuenta que en aquel entonces no había laboratorios especializados en la creación musical de este tipo en el país, razón por la cual González Zuleta debió dirigirse a la Radiodifusora Nacional de Colombia para hacer su trabajo a altas horas de la noche, fuera de los horarios regulares de transmisión. Allí contó con la colaboración de Guillermo Díaz, responsable técnico de la radiodifusora, quien ayudó al compositor a transcribir y ejecutar su composición con osciladores electrónicos. Escuchemos un pequeño fragmento del ensayo electrónico de González Zuleta. Hasta este momento nos podemos imaginar una única situación en la que se alternan piezas electroacústicas con piezas orquestales. Pero nos podríamos preguntar, ¿qué pasaría si se mezclan ambos universos sonoros? ¿Cómo sería la interacción entre el universo electroacústico y el universo orquestal? En esta foto podemos ver un momento del concierto Playing It Unsafe de la American Composers Orchestra de Nueva York. Donde se estrenó, entre otras piezas, eh, Tender Hooks para orquesta, imágenes y electrónica de la compositora Anna Klein, nacida en Inglaterra. La foto es específicamente de la pieza del compositor Dan Truman, Silicon Carbon and Anticoncerto Grosso, para la orquesta y la orquesta de computadores de Princeton. Vemos esta imagen y la contrastamos con muchas otras imágenes de concerti y Grossi que hemos presenciado y nos preguntamos. ¿Cómo podría funcionar la interacción entre director, solistas y orquesta en este caso particular? Si el director le da la entrada al grupo de laptops, ¿qué sonido podría producir? ¿Cómo se escribiría una partitura para este grupo de solistas tan particular? Para darnos una idea de las posibilidades que permiten estos universos, Kyung Mi Choi, compositora coreana nacida en 1971, nos presenta su obra Open Arms para orquesta y electrónica. En la partitura no vemos ningún sistema dedicado a la electrónica. Parece una partitura normal para orquesta. Lo único curioso es la cantidad de números de ensayo junto a las indicaciones de minutos y segundos que aparecen en cada compás. La compositora genera una pista de audio denominada cinta en la cual fija todos los sonidos electrónicos que interactuarán con la orquesta a través de altoparlantes. Este nombre particular del medio fijado viene del pasado de esta técnica, en la que se grababa en cintas magnetofónicas de carrete abierto, como la que vemos en esta imagen tomada de Wikipedia, lista para grabarse en una máquina marca Hitachi. Ahora, las cintas pueden fijarse en un disco compacto, en una USB, o pueden alojarse directamente como archivo digital en el computador. En esta obra, el director debe estudiar cuidadosamente la partitura junto con la cinta, prestando especial atención a los tiempos que marca el reproductor y a su relación con la marcación, con el fin de dirigir a la orquesta de manera muy coordinada con lo que suena en la electrónica. Escuchemos el fragmento inicial de la cinta Open Arms para luego escuchar la grabación junto con la orquesta. ¿Qué tanto se mezcla el medio electroacústico con los instrumentos? La relación de la electrónica con instrumentos sinfónicos va más allá de la orquesta. De hecho, es en la música de cámara donde la música mixta, nombre con el cual se le conoce a esta música que relaciona instrumentos musicales con electrónica, cobra especial importancia y se desarrolla de maneras más interesantes. La electrónica no solo se queda quietecita en la cinta, también puede realizar todo tipo de procesamientos en tiempo real a los instrumentos a través de aparatos como los pedales de una guitarra eléctrica o a través de programas de computador diseñados especialmente para la interacción en vivo, conocidos como patches. La compositora Kaya Saariajo de Finlandia, nacida en 1952, ha dedicado parte de su carrera a componer hermosísimas piezas mixtas, cuyo contenido electroacústico desarrolla en colaboración con el IRCAM, un instituto de investigación consagrado al sonido en Francia. Un ejemplo de su trabajo mixto lo podemos apreciar en su obra Petals para violonchelo y electrónica en vivo. El patch de esta obra fue diseñado en el software Max MSP, un entorno gráfico que permite interconectar una serie de objetos para lograr el procesamiento del sonido que se busca. Demos una mirada a la partitura y al patch para entender la interacción entre cello y electrónica. Bueno, entonces, aquí tenemos la partitura de petals, obra de la compositora kaya sarijo, para cello y electrónica. vemos que es una partitura bastante tradicional, en cierta medida. tenemos en la voz superior al cello, que está tocando su parte. Eh, tenemos en la parte inferior eh, la voz de la electrónica, eh, en cuyo caso el intérprete controla los niveles eh, de combinación entre el sonido del cello directo sin procesamiento y el sonido del cello procesado. Para esta pieza en particular la compositora define dos tipos de procesamiento. Por un lado tenemos una reverberación con un tiempo de 2.5 segundos al inicio que va aumentando a lo largo de, de la pieza. Eh, la reverberación imagino que ustedes conocen más o menos cómo funciona o cómo se escucha. Y por otro lado tenemos un armonizador, ese es el otro procesamiento que la compositora define para esta obra. Un armonizador es una especie de aparato que transpone eh, el sonido de, del cello, en este caso, eh, hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Y genera como una especie de eh, textura o de acorde, dependiendo de la altura en la que yo decida está el armonizador, ¿cierto? Yo podría construir, por ejemplo, un acorde mayor, un acorde menor, o cualquier otro tipo de sonoridad eh, a partir de las varias voces que pueda generar el armonizador con lo que yo estoy tocando en tiempo real. Para esta pieza en particular, la compositora define que hay dos notas que acompañan este sol, por ejemplo, en este momento que está siendo tocado en la partitura. Ese sol estaría acompañado por un sol un cuarto de tono arriba y un sol un cuarto de tono abajo, eh, generando una textura microtonal bastante particular que ya vamos a escuchar. En el, en el patch. Eh, vamos a, a ver un poco entonces cómo funciona el patch. Tenemos primero pues la parte inicial en la cual controlamos algunos aspectos en relación al inicio, a la configuración central de cómo quiero que funcione cada cosa, eh, cada efecto. Tenemos por otra parte un ingreso un control de, de señal que está ingresando al computador ustedes ven ahí mi voz que está haciendo mover este indicador este indicador de señal tenemos también eh, un control de salida eh, en el cual podemos ver varios de estos controles pequeñitos es decir que está diseñado para tener muchos parlantes saliendo cierto que el sonido salga por muchos parlantes y generar efectos de espacialización. Nosotros ahorita lo tenemos configurado solamente para estéreo para que ustedes lo escuchen a través de los parlantes de su computador o, o los audífonos o, o lo que sea que estén utilizando para escuchar este video. Tenemos también eh, un mixer central en donde estamos mezclando las señales directas del cello, eh, la señal armonizada y la señal con reverberación, que son los efectos que habíamos visto en la partitura. Y por último tenemos una matriz que nos permite conectar como si fueran cables eh, las salidas que se están generando aquí en, este, en esta consola con los parlantes que yo tenga a disposición. Fíjese que entonces tiene 18 posibilidades de salida acá de este aparato y 18 posibilidades de salida de parlantes, ¿cierto? Nosotros estamos solo utilizando estas dos primeras. Todos los efectos que están saliendo por acá están conectados para salir por estos dos primeros parlantes. Entonces vamos a escuchar un poquito cómo funciona. Voy a cantar notas largas y, y vamos a ver cómo funciona cada uno de estos efectos. Entonces empezamos con el armonizador. Ah... Y ahora la reverberación. Primero la reverberación corta. Ah. Y así funciona la electrónica de Petals de Kajisa Garijo. A continuación, escucharemos un fragmento de la obra, interpretada por la chelista Joanna Gutowska. Thank mm -hmm. you. La electrónica en vivo y la fijada en algún soporte suelen combinarse buscando distintos tipos de relaciones entre los medios sonoros. La compositora colombiana Diana Rodríguez, nacida en Bogotá en 1987, nos presenta su obra para flauta, glissando y electrónica, You'll See Me Return to the City of Fury. Ya sabrán ustedes a qué banda de rock hace referencia el título. La compositora busca establecer diferentes capas de sonoridades. Algunas de desarrollo lento, que están casi siempre en el medio fijo, y otras más activas rítmica y tímbricamente, tanto en la flauta como en su procesamiento. La cinta y la electrónica en vivo funcionan a través del software Ableton Live, y son controladas por la o el intérprete de electrónica, o por la o el flautista a través de un pedal en escena. Escuchemos un fragmento de la pieza, interpretada por el flautista radicado en Berlín, Eric Drescher. escuchado y leído de muchas personas entre ellas el compositor francés francis domon que la música electroacústica podría describirse como cine para los oídos sin duda la variedad de timbres que hemos escuchado su dinamismo espacial y la posibilidad de incluir virtualmente cualquier tipo de sonido en su discurso le hacen justicia a esta descripción toda esta riqueza posibilita vincular de manera creativa la música electroacústica con otros tipos de expresión artística la compositora china Hui Hui Cheng, nacida en 1985, decide vincular los sonidos del cello y de la electrónica con el teatro musical, como parte del proyecto Otto, de la chelista francesa Cécile Papillon. La puesta en escena incluye un instrumento musical llamado Otto, desarrollado por el artista holandés Aldo van der Boek y por el luthier turco-alemán Selim San el cual representa aquellos instrumentos musicales hechos muy artesanalmente por los soldados durante las batallas de la Primera Guerra Mundial, para poder disfrutar brevemente del placer de la música. El uso de este instrumento en escena evoca, entre muchas otras cosas, la capacidad del ser humano de crear cosas bellas, incluso en penuria y en extrema dificultad. El fragmento escénico, compuesto por Cheng, se llama Metamorfosis. Y busca representar el momento en que la guerra transforma dolorosamente la juventud y la jovialidad del soldado en pena y sufrimiento. Para esto, la compositora se vale de varios símbolos que se pueden ver en la manera de tocar el chelo, en la interacción con el otro, en el uso de otros instrumentos musicales, en la coreografía de movimientos de la chelista, en las citas musicales que utiliza y en los sonidos que se incorporan al medio fijo. Veamos un fragmento del video. El medio electroacústico ha posibilitado la difusión de piezas de maneras diversas, siendo la radio una de esas alternativas de difusión. En el siglo pasado se hicieron varios ejercicios de difusión de repertorio electroacústico especialmente compuesto para este medio. Y aunque aparentemente la radio va desapareciendo poco a poco de nuestra cotidianidad por el uso masivo de Internet como medio principal de difusión, aún se componen piezas electroacústicas radiofónicas. Entre 2017 y 2018, el proyecto Weaving Music for Radio by Latin American Women Composers, financiado por la UNESCO, encargó a varias compositoras latinoamericanas, entre ellas la colombiana Melissa Vargas, piezas para ser difundidas en el programa radial Musicaos en Brasil. La compositora de San Pablo, Valeria Bonafé, compuso para este proyecto la pieza I-131. La pieza tiene una versión para radio y otra para concierto. En su versión de concierto separa claramente el medio electrónico del instrumental, usando únicamente voces habladas y sonidos ambientales de la cinta. Mientras que el medio instrumental está compuesto por un bombo sinfónico y cinco instrumentos indeterminados con capacidad de producir alturas continuas, los cuales están ubicados alrededor del público. Es interesante imaginar la versión de concierto y compararla con la versión radiofónica, la cual cambia completamente la sensación de separación de los medios, al convertirse todos en medio electrónico fijado. En mi imaginación, porque no he tenido la fortuna de escuchar la versión en concierto en vivo, es mayor el protagonismo del bombo al poder verlo en el centro del escenario, mientras que todo lo demás ocurre alrededor. En la versión radiofónica, las voces adquieren un mayor protagonismo y el bombo pasa a un segundo plano. El universo electroacústico acusmático, es decir, Aquel que solo se vive en el espacio virtual de los altoparlantes y no tiene una presencia escénica, posibilita ampliar las resonancias más allá del universo acústico, permitiéndole al creador valerse de otros sonidos, de otros tiempos y de otros espacios para que entren en comunión con nuestro espacio físico. Escuchemos un fragmento de la obra de Valeria Bonafé. Rádio é o um aparelho receptor dos sinais radiofônicos de uma estação radiofusora. É também o nome do elemento químico de número atômico 88, pertencente à família dos metais alcalino-terrosos. Radioativo, que contém radioatividade, que emite radiação, que irradia. Irradiar, emitir, transmitir, difundir. Propagar, propalar, espalhar, expandir, divulgar, tornar público, convergir ou divergir de ou para um ponto central os mantecais. O terço e o anjinho. Para terminar, quisiera compartirles un fragmento de una pieza mixta para clarinete bajo, percusión y electrónica, que me gusta mucho. La pieza se llama El Tercer Fuego y fue compuesta por la gran compositora argentina Elsa Justel. En palabras de la compositora, la pieza está dedicada a su madre, buscando reflejar un carácter sólido y una voluntad inquebrantable a través de los acentos enérgicos del clarinete bajo mientras que la ligereza de la percusión representa el rasgo laborioso de la vida práctica. Escuchemos un fragmento de la pieza. Muchas gracias a todas y todos por su atención, espero que los fragmentos musicales que escucharon hayan sido inspiradores y que hayan servido de abrebocas para que cada quien curiosee y explore más este fantástico mundo sonoro. Hola a todos, mi nombre es Eduardo Caicedo Mejía, percusionista del ensamble CG desde hace 19 años. En este video les voy a presentar varias formas de interpretar los instrumentos de percusión que no son del todo típicas y en algunas ocasiones no tan conocidas. Esas maneras de ejecutar un instrumento que son conocidas como técnicas extendidas. Les mostraré algunas de estas formas de tocar a partir del repertorio que ha sido creado por compositoras de varias partes del mundo, la mayoría de ellas colombianas, con las cuales se ha podido trabajar directamente, ya sea en el proceso de composición como al momento del montaje. Personalmente creo que el término técnicas extendidas es ya para el mundo de la percusión algo que se ha incorporado naturalmente a las maneras tradicionales de tocar los instrumentos. Esto ha sido posible gracias a muchos compositores e intérpretes que se han dedicado a experimentar con las formas de ejecución desde hace ya un poco más de 60 años. Ya en los años 20 y 30 del siglo XX, Amadeo Roldán y Edgar Varese habían introducido muchos instrumentos usados en otras tradiciones musicales diferentes a la que llamamos la tradición occidental, para incrementar precisamente la paleta de sonidos y de timbres. Estos, sin embargo, fueron interpretados de la forma tradicional, es decir, atacados por un objeto, una baqueta o las manos, para producir el sonido a partir de golpear o percutir el instrumento. Con el paso del tiempo se empieza a buscar otras alternativas en la ejecución. Por ejemplo, Percutir el instrumento con una baqueta construida con materiales diferentes a los percutores que se usan comúnmente. Otra posibilidad es buscar otras opciones de ejecución, como la fricción, forma usual de tocar los instrumentos de cuerda, por ejemplo. El uso de arcos sobre idiófonos metálicos, generalmente, e idiófonos de madera de forma menos común, se vuelve una alternativa muy usada. La superposición de instrumentos es también algo que se va a encontrar bastante, en donde uno de ellos se convierte en la caja de resonancia del otro, dando como resultado la amplificación del sonido en cuestión y en algunos casos la manipulación del timbre resultante de la ejecución. Comenzaré con dos ejemplos del primer caso expuesto anteriormente, percutores u objetos que no son propios de la forma de tocar el instrumento. Para ello hablaré de Keiko Abe. Ella nació en 1937 en Tokio, Japón. Es una de las personalidades más importantes dentro del mundo de la percusión y específicamente en la marimba. Compositora e intérprete ha dedicado su carrera a impulsar la creación de obras para este instrumento, convocando a compositores a escribir para el instrumento y crear así una gran cantidad de repertorio que le pudiera dar visibilidad a la marimba más allá de su obvia conexión con las músicas populares y tradicionales. Ella misma se ha dedicado a componer varias obras que se han convertido en repertorio obligado para el estudio en varios espacios de enseñanza a nivel mundial y de ejecución recurrente en conciertos. Voice of Matsuri Drums significa literalmente la voz de los tambores de festival. Como muchas, si no todas las obras compuestas por Keiko, esta pieza evoca imágenes de situaciones o de cuadros que son importantes en su vida. Uno de esos festivales es el Kurayami Matsuri, que hace uso de grandes tambores taiko, entre otras muchas cosas. Este festival es un festival para celebrar la oscuridad, en donde, según dicen, están las cosas sagradas, ya que éstas no se dejan ver a simple vista. Para esta obra, que fue compuesta en el año 2007, Keiko hace uso de un tipo de percutor que se llama Slap Mallet. Esta baqueta es una derivación de la Conga Mallet, construida... Para reemplazar el uso de las manos en las tumbadoras sin perder los recursos sonoros de las mismas. Una característica de esta baqueta es que su cabeza está recubierta con cuero y está rellena con un material blando como algodón o fieltro. Esta cabeza también tiene una forma diferente, es una forma rectangular. Adicionalmente, Keiko coloca en la cola de la baqueta, al otro lado, una cabeza de baqueta de xilófono. La forma de percutir con esta baqueta también es diferente a la normal. Esta debe usarse con un movimiento vertical, es decir, un poco como caída libre, no en el movimiento semiparabólico que se usa normalmente. Como resultado de esta combinación, el lado del percutor que tiene el cuero produce al momento del impacto el sonido de la altura de la placa que se toca, complementado con una especie de zumbido, característico de las marimbas del sur de México, las marimbas chapanecas, que en su construcción implementan el uso de la cera de abeja para crear ese zumbido. Lo que pasa es lo siguiente, cuando construyen los tubos que son de madera, los tubos de resonancia, de amplificación, dejan un pequeño hueco muy cerca a donde está la placa, a donde va a estar la placa, para que en esa parte se rellene con la cera. Ella se seca, no queda completamente rígida, sino que es flexible de todas maneras y obviamente vibrará en el momento en que uno ataca la placa correspondiente a ese tubo. El resultado sonoro del lado que tiene la cabeza del xilófono es brillante, más no incisivo como lo sería si se tocara de la manera común. Para diferenciar las diferentes maneras de atacar en la escritura de la partitura que Ico usa, uno, la notación tradicional para los ataques que se hacen con el lado slap de la baqueta, y dos, un rombo en vez de la cabeza comúnmente usada para los ataques que se hacen con la cabeza de xilófono En esta misma obra existe una pequeña variación del principio expuesto anteriormente sobre los percutores que no son propios del instrumento al que se está tocando. Hablo del recurso que usa la compositora en muchas obras y que también está presente en esta, el cual es el de percutir a partir de atacar la placa con el mango de la baqueta. Aquí es importante que la zona de la baqueta que ataque la placa sea la parte que está más cercana a la cabeza. En el caso de esta pieza, la que está, un mango que está cerca a la cabeza slap. Hacer esto le da mucha más consistencia al sonido resultante, es decir, hay mayor presencia de la altura fundamental de la placa. En la escritura, Keiko usa una X para poderse referir a esta y está colocada sobre la plica. Dentro de la categoría de ejecución con percutores u objetos que no son propios a la forma de tocar el instrumento, se encuentra el uso de objetos que generan el sonido por medio de la fricción. Uno de ellos, y tal vez el más usado, es el arco, elemento de interpretación propio de los instrumentos de cuerda. Para mostrarles esta técnica, les voy a hablar de una obra de Marcela Andrea León García. Marcela es compositora colombiana, nacida en 1988 en Ibagué. Estudió composición en la Universidad Javeriana. Su interés por la escritura para percusión la llevó a generar un fuerte lazo de comunicación conmigo. Gracias a eso he podido proponerle diferentes posibilidades de ejecución de los instrumentos dentro de muchas de sus obras. La obra Cátaros compuesta en el año 2014 para orquesta, es solo una pequeña muestra de esa colaboración, resolviendo dudas sobre las posibilidades técnicas de los instrumentos, escuchando sus inquietudes y buscando soluciones musicales como respuesta a dichas preguntas. Sobre la obra, Marcela anota lo siguiente. La obra tiene como condición inicial la presentación de diversas entradas que se adicionan hasta llegar a la suma de todos los instrumentos de la orquesta. Esta condición es afectada por elementos como la línea del corto inglés y la aparición de un estado reciente generado por nuevas entradas de los instrumentos con un ritmo más elaborado. De la idea anterior se deriva un concepto que se podía expresar como una línea que intentan destruir los demás instrumentos. La línea tiene una nota principal que es el sí natural, que va siendo transformada por las diferentes texturas que interfieren con su continuidad. Dicho de otra manera, el concepto que se puede extender como un gesto difuso del cual emerge una línea nítida que posteriormente se hace un poco difusa nuevamente al concluir la idea. Por otro lado, la obra ofrece una analogía con procesos de la memoria, particularmente en lo que tiene que ver con las diversas formas de recuperación de los recuerdos. En este caso, la eliminación de los recuerdos como una catarsis, una purificación ritual que es de donde viene el nombre de la obra. En lo que respecta a la percusión, la batería de instrumentos que usa es un par de claves, bombo sinfónico, redoblante, par de bongos, un timbal latino, vibra en cerros, triángulo y cuatro platillos suspendidos, un splash, un crash, un ride y un china. Adicionalmente, hay un juego de cinco timbales sinfónicos que los toca otra persona. En esta obra la forma en cómo la compositora aborda la escritura en los membranófonos es completamente tradicional. Es decir, todos los ataques son el resultado de percutir los instrumentos de manera común y con las baquetas propias de cada instrumento. El único instrumento en el que se puede detallar el uso de técnicas extendidas es en el platillo crash, que es tocado con arco. A partir del contacto por medio de la fricción, el arco logra generar sonido en el platillo que emite una gran cantidad de armónicos aleatorios y casi que imposibles de controlar y repetir exactamente en un segundo ataque. Lo que van a ver a continuación es solo un ataque con el arco, que no sigue la secuencia propuesta en la partitura. De todas formas, esta ejecución y su notación la pueden encontrar en el compás 14 y 15 del tercer movimiento de la obra. La indicación sin C-C, sin cadena Crash, es la notación indicada por Marcela para tocar de esta forma. En la misma obra y en el mismo movimiento un poco antes, en los compases 5 y 6 aparece la indicación c, c con cadena crash, que se refiere a atacar con arco el platillo, pero en esta ocasión el platillo debe tener una cadena puesta sobre el mismo. Al friccionar el arco contra el platillo, este va a generar una especie de distorsión en el sonido resultante. Para este video utilicé un anillo suelto de una cabaza, que fue el elemento que se ajustó perfectamente a lo que buscaba la compositora. Otras posibilidades es hacer cadenas de clips entrelazados entre sí. Cabe notar que cuando se toca el platillo con cadena de forma tradicional, es decir, con baqueta, el efecto que se logra es muy parecido al de una clase de platillo llamado sizzle cymbal, que utilizaban muchísimo los bateristas de jazz en los años 40 y 50 del siglo XX. Actualmente es muy difícil conseguir dichos platillos ya que dejaron de producirse hace ya varias décadas. A continuación escucharán el sonido del platillo con la cadena puesta que, como en el ejemplo anterior, no sigue la secuencia escrita en la partitura. Es solo un ataque del arco al platillo con la cadena. Como complemento a lo escuchado anteriormente, traigo para ustedes otra posibilidad de resultado sonoro a partir de la superposición de la cadena sobre el platillo, que no aparece en la obra anterior, pero que pienso puede ser interesante escuchar. Lo que verán será primero un platillo tremolado con baqueta blanda recubierta con lana e increciendo sin ningún elemento sobre él. Y ahora la misma ejecución, platillo tremolado con la misma clase de baqueta en crescendo, pero esta vez con la cadena superpuesta. Esta manera de tocar tampoco aparece en la obra anterior. Voy a continuar mi exposición siguiendo con el enfoque hacia los platillos, que es un instrumento que, como hemos visto, permite muchísimas posibilidades a partir de la forma en que se le toque y con qué se le toque. Como ya vieron, la utilización del arco es una posibilidad y, además, colocar sobre el instrumento otros materiales abre el espectro de opciones a producir timbres diferentes, ampliando el rango de posibilidades. Ahora me voy a enfocar en el uso de otra clase de percutores, uno de ellos en cierta manera más común para percutir ese instrumento y otro que en las prácticas más tradicionales no lo es. Para ello voy a hablar de Carolina Noguera, compositora colombiana que nació en 1978 en Cali, graduada en composición en la Universidad Javeriana y con maestría en el Conservatorio de Birmingham, Reino Unido. Desde mi punto de vista, Carolina está en la búsqueda de conciliar las músicas, las músicas populares con las que llamamos las músicas académicas. Es una visión muy interesante ya que muchas de las ideas Musicales en las que ella se basa surgen a partir de una célula, un motivo, una melodía enraizada en la tradición de las músicas colombianas populares o tradicionales, en especial las músicas del Pacífico Sur colombiano. A pesar de esto, esta influencia es muy difícil de reconocer esas melodías tradicionales dentro de su música. Estos son sólo el germen de la idea, sólo parten de ese punto. Luego elabora esas ideas dentro de un espacio en donde el desarrollo de la textura y el timbre las convierte en el resultado final en gestos musicales o frases irreconocibles para el público en relación a esa idea que las germinó. He tenido la oportunidad de conocer la música de Carolina a partir de la interpretación de varias de sus obras y es muy interesante ver todo el proceso de desarrollo y de alguna manera de evolución en su lenguaje. Desde los años en que ella estuvo estudiando en la Universidad Javeriana, he tenido la oportunidad de participar en el montaje de varias de sus obras. Una de ellas fue estrenada en su concierto de grado, de pregrado, la obra Atomic, que empieza a evocar ese desarrollo de la textura y el timbre del cual hablé anteriormente. La obra de la cual les mostraré un pequeño fragmento el día de hoy se llama Desórbitas, compuesta en el año 2013 para dos pianos y dos sets de percusión y de la cual hice parte en el montaje para los conciertos y la grabación que se hizo de la misma para su álbum Formas de Recuerdo Sin Territorio, publicado en el año 2016. Como lo dije antes, la idea generadora de esta pieza es una melodía de un currulao, solo que está completamente difuminada dentro de las texturas que crea la compositora, perdiéndose dentro de la gran cantidad de timbres que la rodean y que hacen parte de ella. El fragmento que voy a mostrar primero va desde el compás 49, cuatro compases antes de la letra B, hasta el compás 59 en la percusión 2. Lo que pide la compositora en esta ocasión es hacer un trémolo con escobilla en el platillo. A simple vista es una acción que se podría realizar con dos manos tremolando con golpes simples alternados. El problema surge cuando en el compás 51 entra en el mismo platillo la acción de trémolo con un percutor metálico. Estas dos acciones se realizan simultáneamente hasta el compás 55, en donde se termina el trémolo con el percutor metálico. ¿Cómo resolver esta situación de una manera que permita no cubrir las demás frases que abarcan dinámicamente desde el pianísimo hasta el mesopiano, con una pequeña entrada mesoforte en el compás 56 por parte del piano 2? La alternativa más obvia puede ser tomar una, en una de las manos dos escobillas y realizar un trémolo independiente. Que se produce moviendo la mano desde la muñeca hacia adentro y hacia afuera en un movimiento de semi-rotación, en donde las escobillas percuten la cara superior del platillo. O un trémolo mandolina que se ejecuta moviendo la mano desde la muñeca de arriba hacia abajo, con una escobilla tocando la cara superior del platillo y la otra tocando la parte inferior. Estos dos trémolos fueron concebidos para ser tocados en los instrumentos de placas, en donde la placa a percutir. Sea la marimba, el vibráfono o el xilófono, está sostenida por una cuerda. Esto hace que precisamente sea problemático utilizar este, esta técnica o esta forma de tocar en el platillo, porque el platillo tiene menos, eh, menos resistencia contra el golpe, solo está sujetado desde el centro lo que permite más movimiento a la hora de percutirlo. Además, el platillo está generalmente terminado hacia abajo, tiene una pequeña curva al final, lo que hace incómodo y peligroso tocar el tremolo mandolino, porque tocarías en dos sitios diferentes de las baquetas o en este caso de las escobillas. La solución que propuse y que la compositora aceptó con gusto es la siguiente: tomar dos escobillas e introducir en la mitad de los alambres de las dos escobillas, cuidando de no de dejar una medida Igual de un lado al otro, la misma cantidad de alambres por encima y por debajo para frotar el platillo de esa manera, de esta, en este movimiento. Luego, al momento de la entrada del trémolo con el percutor metálico, en este caso un percutor mediano de triángulo, eh, y observando que el platillo ya se encuentra en vibración, colocar suavemente el percutor hasta que entre en rozamiento con el cuerpo del instrumento en vibración y a partir de ese punto comenzar la fricción del platillo con el percutor. A continuación verán esta ejecución. El segundo ejemplo de esta pieza tiene que ver con los crótalos. Los crótalos son unos platillos pequeños metálicos temperados en su afinación, cuyo rango de tesitura es de dos octavas, comenzando desde el do, dos octavas arriba del do central. Y de ahí hacia arriba. Existen obras en las cuales se utilizan en su registro completo. A continuación, verán un crótalo atacado con baqueta de cabeza metálica, forma común de percutir el instrumento. En el caso de esta obra, solo se usan dos crótalos. En el compás 52, un compás antes de la letra B, el crótalo se fricciona con arco, dando como resultado un sonido largo sin lo incisivo del ataque del percutor metálico con el que se acostumbra a tocarlo. En el video, el crótalo que uso está afinado en re, no en la como está escrito en la partitura. De todas formas, el resultado sonoro es lo que quiero que escuchen. De aquí paso a la obra de la compositora Yesenia Lozano, colombiana nacida en 1991 y graduada también de la Universidad Javeriana. Sus intereses personales la han llevado a investigar sobre las culturas indígenas americanas, sus creencias, sus relaciones con el entorno e introducir esos conceptos dentro del espacio de la composición musical. La obra que les mostraré hoy tiene una estrecha relación con ese pensamiento. Wankar, para Trío de Multipercusión es una obra inspirada en el rito chamánico indígena, donde la presencia de los elementales, el agua, la tierra, el aire, el fuego, el metal y el éter, que se encuentran en un campo etéreo, actúan como fuerzas que son catalizadas por aquel chamán u hombre medicina, pasando de lo intangible a lo tangible, de lo que no puede o no debe tocarse a lo que se puede percibir de manera precisa. Así, con esto, se da el rito de invocación a manera de trance con el llamado del tambor, permitiendo que nos introduzcamos a la revelación final y mística, volviendo a lo etéreo y conectado con ello el plano divino con el plano terrenal. El nombre de la obra viene de las palabras en lengua indígena quechua que traduce Hampiri como curandero, un hombre de sanación y bancar como tambor, tambor ceremonial. A diferencia de la obra anterior, la compositora da la libertad aquí de utilizar las alturas que uno quiera en los crótalos. Lo más importante acá es el efecto. En este caso voy a hablar de superposición de un instrumento encima de otro. El crótalo, que como ya vimos en el ejemplo anterior, puede ser rozado con arco, ahora se coloca encima de un timbal sinfónico. La idea es que mientras se toca el instrumento con el arco, el pie esté colocado sobre el pedal del timbal y empezar a moverlo hacia arriba y hacia abajo, subiendo y bajando la afinación, aleatoriamente para generar el efecto que van a ver a continuación. Esta ejecución le corresponde a la percusión 2 entre los compases 7 y 11 de esta obra Jampiri El crótalo sobre el timbal también puede atacarse con la baqueta metálica. Esta posibilidad no aparece en esta partitura, pero es otra opción que, por ejemplo, fue usada por George Crumb en la obra Lux Eterna. En esa misma línea de instrumentos colocados sobre un timbal sinfónico, la compositora le escribe al percusionista 1, desde el compás 1 al 3, friccionar un cuenco tibetano que está colocado sobre el parche del timbal sinfónico. Primero les voy a mostrar el cuenco sonando solo con la fricción de una baqueta de madera propia del instrumento. Tocado de la misma manera, pero ubicado encima del timbal y accionando el pedal, como está en la partitura. Ahora verán otra alternativa de sonoridad que no está en la partitura. Atacar el cuenco con la baqueta sin frotarlo, colocado sobre el timbal y accionando el pedal. Adicionalmente, quiero mostrarles dos opciones más que no se encuentran en esta partitura, pero me parece pertinente mostrarlas, ya que suelen ser de utilización recurrente en el repertorio. Me refiero a colocar platillos sobre el parche del timbal. Es necesario que el platillo esté volteado, es decir, con la campana tocando el parche del timbal. En esta posición el platillo puede ser tremolado. going También se puede colocar cerca al timbal cencerros con la boca del mismo ubicada cerca del parche. A continuación verán un cencerro tocado con baqueta. Se encerra frotado con arco. Cencerro atacado con baquetas cerca del timbal y accionando pedal. Y cencerro frotado con arco, cerca al timbal y accionando el pedal. Por último, quiero presentar una posibilidad poco usual con dos instrumentos que parecieran tener poca relación, el redoblante y la pandereta. Para ello hablaré de la compositora norteamericana Annie Gosfield. Annie Gosfield nació en Nueva York en 1960 y tiene un extenso catálogo de obras que abarcan muchos espacios desde la música de orquesta, electrónica, solista, combinación entre acústico y electrónico, etcétera. Tuve la oportunidad de tocar la obra Line, Sparks and Heavy Machinery en el festival Bang on a Can del año 2011. Es un festival dedicado a trabajar y tocar repertorios del siglo XX y XXI. Sobre la obra, eh, la compositora dice: Un poco después de mi retorno a Nueva York, desde Alemania, me fue comisionada una pieza para cuarteto de cuerdas y cuarteto de percusión. Este nuevo trabajo estaba inspirado en el ambiente y la energía y el poder del sonido industrial que yo había experimentado en mi residencia cerca de las industrias en Nuremberg, Alemania. Estaba emocionada por el reto que significaba escribir una pieza estrictamente notada para instrumentos acústicos que evocara la belleza inherente del ambiente de una fábrica sin el uso de la electrónica, sin muestreos de sonidos grabados o el uso de la cinta. Usé la notación tradicional para plasmar los paisajes sonoros industriales empleando técnicas desde la transcripción en el sitio de los sonidos de las fábricas hasta manifestaciones inspiradas en el constructivismo ruso de la actividad industrial. La escritura de las cuerdas se enfoca en variar las alturas de forma microtonal y reemplazando el temperamento igual con sonidos sin tono, rasgueos del sonido y glisándose imitando el ruido de las máquinas. El cuarteto de percusión está definido en gran medida por instrumentos de sonido indeterminado, o sin altura definida, buscando imitar los golpes, movimientos, rasgados, cacofónicos propios de este espacio. Desde el compás 290 al 296, la compositora pide al intérprete de la percusión 3 colocar sobre el redoblante una pandereta. Este efecto se logra tocando con baqueta de tambor redoblante sobre el parche de la pandereta. Es importante notar que las cuerdas, la bordonera, debe estar subida, debe estar en contacto con el parche inferior. La idea de la compositora es lograr un sonido cercano a, como ya había dicho antes, ella, los sonidos industriales de las fábricas, que son parte fundamental de la obra. Muchas gracias a ustedes por su atención. Espero que haya sido informativo, que lo hayan podido disfrutar, que hayan podido ver diferentes cosas. De pronto alguna no la conocían, de pronto ya las conocían todas. De todas maneras me parece importante eh, podérselas mostrar. Muchísimas gracias a todos y que estén muy bien.